El vapor ha estado tardando más en alcanzar la calidad del spa de Ponyville. Hasta tuvimos que añadir un servicio de toallas calientes. ¡Lamentamos mucho el atraso, amigos ponis! Por favor, tomen una. Entonces, si no hay suficiente vapor, quiere decir que no tienen suficiente agua caliente. Ah, Applejack, ¿en serio? ¿Y si empezamos con un casco Cure? ¡Se nos está acabando el tiempo! Lavado, claro. Y estoy considerando remojar mis cascos en una lavadora para que mi tiempo aquí no sea perdido. El spa de Ponyville se enorgullece de las condiciones sanitarias y los blancos frescos son una parte integral. Pues sí, pero ¿siempre han usado cada una de estas lavadoras aquí al máximo todo el día, todos los días? La respuesta es no. Pero a los ponis les encanta el servicio de las toallas calientes. ¿Todas ustedes quieren toalla? Me parece que ya no te queda ninguna. Bueno, como les dije, las toallas son un gran éxito. Creo que ya descubrí el problema. Hay una pequeña fuga. Eso significa que el vapor tarda un poco más en acumularse. Y a los que esperan, les da frío. Los ponis con frío empiezan a envolverse en toallas. Y las toallas sucias deben lavarse. Porque el spa Ponyville se enorgullece de la limpieza. ¿Qué? Básicamente, perder vapor los hace usar más toallas. Eso implica más lavandería que usar el agua caliente requerida para el vapor. Así que el problema solo empeora. Yo no tenía idea. ¡Qué bien! Ya que resolvimos el gran misterio del vapor, al fin podremos volver a la... bastante menos de una hora de relajación. ¿Rarity, bromeas? No puedo dejar las cosas así. Voy a necesitar mis herramientas. Los ponis no tendrán frío ni usarán esas toallas. Y sin toda esa lavandería, habrá mucha agua caliente para todo el vapor que cualquier pony pueda querer. Y yo solo tendré que lavar toallas una vez al día.